El luchador de la Liga de Santander competirá en el último evento clasificatorio en Turquía, con la gran ilusión de alcanzar el cupo olímpico. Tiene unos rivales ahí directos, el americano, el bielorruso, con los que ya hizo lucha, pero yo pienso que puede clasificar. Tiene un problema en la rodilla que no sé cómo lo habrán manejado, pero tiene con qué clasificar. La preparación que se ha hecho ha sido notable y no se ha escatimado esfuerzo por estar en los mejores eventos, tomando el nivel competitivo para pelear la casilla a Río. Estuvieron en Bulgaria 2-3 semanas, estuvieron aquí concentrados hace más de un mes ya aquí en Colombia, en Río Negro. Y pienso que no, que ya le han dado mucho fogueo internacional. Estuvo en Frisco, en Texas, estuvo en Las Vegas el año pasado, estuvo en Azerbaiyán. Muchos eventos importantes que pienso que le den el paso a la Olimpiada. Quien no pudo estar ni en Mongolia ni en Turquía fue el menor de los Cuero, Uber, pues no se logró obtener el apoyo de las autoridades deportivas del país por razones diversas. No tuvo en el principio el apoyo del Comité Olímpico, no sé por qué, es un campeón panamericano, tiene buenos resultados. La federación tampoco metió la mano por apoyarlo y en última salida Inter, por la situación económica del Inter no dio para eso y no se pudo enviar ni a Mongolia. Ya tuvimos una ayuda para Turquía, pero la federación dijo que era demasiado tarde, que había que consignar un mes antes el dinero. Este fin de semana sabremos si Colombia tiene un nuevo representante en los Olímpicos de Río de Janeiro, uno de la tierra hormiguera.